Ministerio del Interior. Amiga, compañera, en realidad ya, y desde el día de hoy madrina por la paz de nuestra policía y de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Para nosotros es un verdadero honor y también lo hacemos desde nuestro corazón de ecuatorianos y ecuatorianas y también de policías. Esta es tu casa, este es tu hogar, el Ecuador y obviamente todas las instalaciones de la policía, al igual que el Ministerio del Interior. Ese gran corazón que tienes te hace tan humano en realidad, así las mujeres más de hermosas podrían ser como tú, tan profundamente humanas, y en el mundo podría ser así, los hombres también, seguramente otra sería la realidad de la humanidad. No estoy ni como actriz, ni como un artista que lleva 30 años trabajando, sino que siento que los artistas deberíamos ayudar más a las acciones que son positivas y pro supervivencia. Cuando yo vi todo el trabajo que se está haciendo con la policía, lo único que le arranca a uno del alma es admiración, amor y, como decía nuestro ministro, ¿qué más quisiera yo? Y soñar con que algún día Venezuela esté unificada con una sola policía, no con 137 cuerpos policiales. Yo sé todo lo que ustedes, la lucha que han estado y cómo han bajado los índices de criminalidad, pero sobre todo también de incursión del ciudadano con la policía, que sean más amigos, que sientan que pueden contar con ellos para cualquier cosa. Pedimos a ti que sepas que aquí siempre encontrarás un refugio para cuando estés feliz, cuando no lo estés, y obviamente aquí también encontrarás un lugar donde siempre podrás trabajar con nosotros en este proyecto tan hermoso que es el de lograr la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos, de las latinoamericanas. Bienvenida, por querida Rudy, a tu ciudad, a tus unidades de la policía, a tu país. Y gracias por trabajar y demostrarnos tanta sencillez y tanta humanidad en realidad con todo lo que tú haces. Querida madrina por la paz, estamos felices en realidad que seas nuestra primera madrina por la paz de la Policía Nacional. Me tendrán como un policía más. Yo estoy para servir cuando me necesiten. Ahí estoy lista para todos ustedes. Y de verdad, gracias por este gesto, por este nombramiento. Me siento muy feliz, muy orgullosa también. Y Ecuador siempre, siempre estará en mi corazón. Ministerio del Interior.